Hey, bonitos, bonitas. Hoy así con la gorruki, sencillamente porque no me he bañado todavía, pero termino el video y me voy a bañar. He estado mocoso, así que por eso no hice stream. Y esta tarde no haré, mañana nos vemos, Dios quiera. Pero les traigo una doble review que me encantaría hacerla aparte, pero es que no tengo tiempo hoy. Me encantaría hacer de Foden aparte y de Correa aparte. Sé que son jugadores que de una u otra forma no llamarían tanto la atención. O sea, Foden llamaba la atención, ya voy a explicar, tranquilos. Pero bueno, digamos, Correa con ese 5 y 4 más las stats. Y estamos en Serie A, yo creo que sí genera cierto hype. Y Foden, pues porque todas las cartas de Foden realmente fueron buenas. Foden tiene un problema y es el precio. Y es que siempre las cartas de Foden, que no sea IF, digamos, pero siempre como que uno piensa que debería costar un poquito menos. Pero bueno, probamos a los dos. Probé a Foden de delantero de MCO, probé a Correa de delantero de MCO. No probé a ninguno por banda, porque no es el estilo de banda que yo usaría, pero entiendo a quién le rendiría el estilo de ellos por banda. Listo. Antes de ya ir con la review, pásense por Twitch con Ragen, pásense por Instagram, por TikTok. Vamos a ver si antes de irme, que tengo que salir, menos mal está haciendo sol, eso sí, les dejo un videito por ahí de top 3 centrales tots, ¿sí? Top 3 centrales tots o top 5 centrales top, tots, puede ser. Y después vamos así posición por posición. Bueno, entonces, empecemos a hablar de Foden. Elevado, elevado su Warrex. Warrex muy de MC. Les digo, quita algo de balón. Quita algo de balón. Movimientos hábiles 4, pierna hábil 4, 1.71. El ritmo, aceleración brutal. La velocidad sprint baja. El físico, mucha energía, algo de agresividad. La defensa, pues para ser MC, digamos que no está mal, o para ser extremo no está mal. El regate es bestial, reacciones 89, o sea, podría ser mejor, claro, pero no está mal. Obvio, si llegan a ganar, que tienen una oportunidad muy grande para ganar, una probabilidad muy, muy grande de ganar, queda 99, 99, 91, 99, 95, 93, o sea, una barbaridad. Los pases, y sí, dentro de la cancha se siente que son muy buenos, por ahí si algún gol centrando con él también. El efecto no me gusta. Yo creo que lo más bajo de todo esto para mí, realmente el efecto. El efecto sí me parece muy bajo. El tiro, digamos que no está mal. No está nada mal. Vamos a rasgos. Playmaker con estilo. Y ya. Vamos a ver ahora al señor Correa. Iba a decir Ángel Correa, siempre me equivoco. Joaquín Correa. 1.89, muy alto. Elevado en ataque, medio en defensa. Eso está bien. 5 movimientos hábiles, 4 pierna débil. El ritmo no está mal. Tampoco es gran cosa, digamos, esa aceleración, pero no está mal. El físico brutal. El regate para esa estatura, para lo que veo, muy bien. O sea, un tipo de 1.89 con 89 de balance, siempre dámelo ahí. Ahora, para esta altura, esa compostura para un delantero no me gusta. Me gustaría un mínimo un 92 por ahí. El pase, muy bien para ser delantero y tiene buenos centros. El tiro, remate y fuerza de tiro, brutal. Long shot no está tan mal para ser delantero, digamos. Tiro colocado, tiro con pie exterior y con estilo. Vamos de una vez entonces con imágenes de estos dos. Bueno, tenemos las imágenes ahí conjuntas de ellos y les digo si para mí vale o no vale la pena. Voy en un momentico a ver su precio. Rueda la carqueso. Ahí ya están. Vamos a ver el precio de estos dos salvajes, que sé que por culpa del icono están carísimos. Bueno, o sea, Foden ya está caro de por sí, pero por culpa del icono está más caro. Correa 343 mil, estaba como en 270. Y Foden 6.52. O sea, son precios realmente elevados, sobre todo el de Foden. Bueno, ahí ver una jugadita en la que participa, si no estoy mal, participó Foden con Varela. Foden primero recuperó el balón y bueno, ahí ya. Ahora, gente. Pros de Foden. Para MCO, pues esa aceleración, ¿no? Por banda, bueno, también. Pero ya la velocidad sprint, pues sí se queda muy corto. El pase, los pases con triángulo con él son muy buenos. Muy precisos y no solo quedan, digamos, al pie del jugador, sino para que el jugador pueda seguir corriendo y no se tenga que frenar. Eso me gusta. Su pierna débil dentro del área la siento como un, como si, casi como si fuera un 5. Se posiciona muy bien en ataque, siempre está bien parado. Quita algo de balón, es muy ágil, pero, o sea, es lo que se esperaba de él, ¿no? Que fuera ágil. Ay, aquí una linda jugada de Correa y vean el rebote. ¿Lo tiene quién? Pues Phil Foden. ¿Cuál otro pro de él? Pues el equipo, obviamente, porque puede dar química fácil con Laporte, como lo tengo ahí. Puede dar, o sea, de hecho, tengo a Ramsdale de arquero, Laporte, y ya con eso, Phil Foden tiene
tres puntos de química. O sea, no necesitamos mucho. También puede ir con el mismo Rubén Díaz-Tods, con De Bruyne, por el que lo tiene, De Bruyne, ¿sí? Y obviamente pues cualquier inglés también. Entonces es fácil darle química, es muy muy fácil darle química, pero química es top, estamos diciendo, ¿no? No que después me ponen por allá un inglés de tercera, que no sé qué, qué tal, vaya, qué tal. Listo. No le sentí mal su tiro colocado para definir. Así que bien, los pases bien, tiros bien. A ver, creo que... Bueno, y que tiene playmaker para MSO, esos serían los pro para mí. Ahora, las contras de él. Que para mí el tiro es bueno, pero no es top, digamos. Pero es bueno, o sea, es bueno, pero no es top. Entonces eso sería una contra chiquitica, una contra medio pendeja. Otra contra de él. Ah, bueno, algo a favor. Que por ese 97 balance se le nota. O sea, no lo tumban tan fácil, aunque es tan pequeño y demás. No, no, no lo tumban tan fácil. En contra, totalmente el precio. ¿Y por qué? Porque yo sé que me van a decir Conra, pero si él rinde tanto, y de hecho, si ganan, tiene casi stat de tos, de tots. Tos, qué lindo hablo. O sea, tendría 93 de ritmo, 90 de tiro, 92 de pase, 97 de regate. O sea, sí tendría stats de tots, total. Pero yo siento que es un medio robo el que nos pone EA, porque si vas a poner ese precio al jugador y le vas a poner 5 y 4 a Correa, por lo menos danos algo diferente de Foden. Si quieren, pónganle 91 de aceleración, que son 4 puntos más, o sea, tampoco es una barbaridad de ahí. 91 de aceleración. Y mire que estoy pidiendo pendejadas, abobadas. Póngale si quiere aquí, tiro de calidad, para usarlo de MSO y patear desde afuera, o tiro con pie exterior. Listo. Ya aventurémonos un poco más. Póngale 5 de pie débil. No le vas a poner 5 de pie débil. Bueno, ponle 5 de skills entonces. O sea, pudieran hacer varias cosas para ese precio en el que está. Y ahí es donde me parece robo. Que nos están cobrando solo una mejora de stats, como tal, así ya está. Pero una carta que para esta altura, pues con el 4 y 4, para ese precio de SBC, ojo, de SBC, pues uno dice como que, no sé, aquí hay algo que no me gusta. Esa es la contra más grande que le veo a él. Por banda, la contra que le veo a la velocidad sprint, y de hecho MSO también, pero sobre todo por banda. Yo por banda solo lo usaría, y como les he dicho varias veces, yo tengo un juego más de tocar el balón, tocar, porque en el último cuarto, esa aceleración más la agilidad que él tiene, te va a dar una ventaja, tanto para patear como para centrar o pasar normal. ¿Listo? Bueno. Este es Foden. Ahora, Correa, perdón que sea así, pero es que en serio estoy lleno de mocos, todo mi cerebro está lleno de mocos. 5 skills, 4 piernas débiles, eso ya lo vimos, ta, ta, ta. Bueno, pros, los 5 y 4. Pros, el elevado en ataque. El ritmo, diría que sí, pero siento que le cuesta mucho arrancar por su altura. Pros, la fuerza, y sí. Pivotea bien, lucha bien contra los centrales. El regate. Ya vamos a hablar de eso. El pase me parece muy bien. Se asoció muy muy bien con Foden y le hizo algunas asistencias. Dos por ahí. Dos asistencias, 4 goles en 3 partidos. El otro 3-3. Y bueno, después miramos las asistencias. El tiro es bueno con izquierda y derecha. Eso me gustó. Sentí la misma potencia de tiro con izquierda y con derecha. Contras. Que yo lo siento mucho más tosco de lo que dice el regate. O sea, mucho más tosco. Yo creo que con una buena conexión sí lo van a sentir chévere. Es un jugador que para mí en Next Gen la puede romper toda, pues por lo largo de sus piernas y eso, que es el biotipo que se usa mucho en Next Gen. Me parece que es una alternativa muy interesante. Si medio tienen algunas medias y este señor le salen 200 o 1000 monedas, me parece una alternativa muy interesante en vez de hacerle a Lukaku. Que Lukaku es muy bueno, pero es más fácil que te rinda Correa que te rinda Lukaku. Define mejor Lukaku, sí, tiene mejor tiro Lukaku. Sin embargo, el tiro de Correa no es nada, nada malo. He sentido bastante su potencia de tiro. Y contras, pues obviamente... que si no tienes jugadores como top argentinos, pues te va a costar, pero la verdad es que hay varios que se puede usar. O jugadores de la Serie A, como el mismo Varela, que va muy muy bien y le da una muy buena química, y ya lo unes con otros. Entonces, ¿valen o no vale la pena? Para mí valen la pena, o sea, que si ustedes lo usan, les va a rendir normalmente sí o sí los dos jugadores, solo que pueden estar carísimo. O sea, sí está carísimo. Es un jugador que de SBC debería costar 400 mil monedas. ¿Qué pasa? Que como está el icono, pues por eso vale tanto. Debieron pedir
una plantilla en vez de 89, una 87 y la 90, una 89. Pero bueno, quitando eso, el rendimiento de Foden es bastante bueno, pasa muy bien, aguanta muy bien el balón, me parece que es su mejor posición en CMCO. Siento que puede ser de los mejores CMCO del juego, que claramente no le va a ganar a un MCO del nivel de él que tenga 5 de skills. Siento lo siguiente para los que han probado Foden, sobre todo a los que les gustó. Cuando salieron los otros Foden y ustedes los probaron, ¿les gustó? Bueno, este les va a gustar porque se siente como esos, pero en esa época, no como esos en esta época porque ya salían lentos y eso, sino que sigue haciendo la diferencia de MCO. Y es una posición que tampoco tenemos tanta gente. Me gusta bastante. Voy a tratar de hacer un video mañana. Si en este video llegamos a buenos likes por ahí, voy a mirar cuánto tienen mis videos y les digo cuántos likes. Así es, rata. Ta ta ta. Ah, no me dice cuántos. Dios, qué mamera. A ver aquí. Este tiene. Ok, listo. Vamos a llegar a. Fácil. 300 likes. No estoy pidiendo casi nada. 300 likes. Lleguemos a 300 likes y le subo Foden comparándolo con algunos otros jugadores. Sí, como he hecho con Kimpembe y con toda esa gente, que sé que es un video muy útil. Y Correa si quieren comparándolo con otros jugadores. Entonces, ya para terminar, Correa, vale la pena. Si sabes usar ese tipo de delantero alto, vale la pena. Me parece que tiene más que ofrecer que Havertz, digamos. Y que a algunas personas les gustó Havertz. Que es más fácil de usar que Lukaku. No he probado a Martínez, así que ni idea. Pero bueno, no esperen un tipo súper ágil, de una vez les digo. No esperen un tipo súper ágil. Las animaciones son lentas por lo grande que es. Mide igual 1,89. Eso es una estatura muy, muy grande. Y Foden sí lo van a sentir súper eléctrico, súper. Pero no lo van a sentir, es muy rápido, ya en distancia medio larga. De resto, quitándole el precio, los dos valdrían la pena y serían un sí o sí. Poniéndole el precio, son muchas monedas para un 4 y 4 Foden. Eso. Se les quiere. Se cuiden esas nalgas. Hagan sus preguntas igual ahí. Bendiciones. Adiós.